voy a introducir o presentar a los ponentes de esta tarde. Tenemos a Diego Álvarez, que es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Oviedo. A Isabel Estela, que es candidata autonómica y experta en gestión de presupuestos públicos. Emilio León, que es el hombre que nos ha hecho soñar hasta ahora con que un cambio es posible y a partir de 24 va a hacer con nosotros ese cambio. Lorena Gil, candidata autonómica al Parlamento Asturiano y coordinadora del área de economía en Podemos Asturias, y Pedro Lorena, un economista muy implicado con las causas de los pequeños y medianos empresarios. Yo les agradezco que hayan venido a Avilés, a mi ciudad, a presentar este programa, porque es un programa económico muy distinto a los programas que presentan otros partidos. Hasta ahora la política la hacían y la decidían quienes tenían poder, ¿no? Nosotros hemos pensado que la política la podemos hacer todos, ¿no? Antes la hacían unos y otros la sufríamos. Ahora queremos hacerla todos. Con la economía pasa un poco lo mismo. La hacían y la decidían quienes tenían más dinero o mucho dinero. Pero nuestra apuesta es que todos podemos participar y hacerla. Ser agentes activos de nuestra propia economía y de las decisiones económicas en Asturias. Y por eso nuestra apuesta ha sido el proceso participativo político más grande, más ambicioso que se ha hecho en Asturias, el proceso de Asturias 2030, que ha creado el programa económico que van a presentar ahora mismo mis compañeros. En ese proceso han participado miles de personas, han participado hasta 70 asociaciones diferentes de Asturias, hemos realizado diferentes encuentros, mesas participativas. Nos hemos entrevistado con mucha gente, con los grandes, con los pequeños, con la gente de arriba, con la gente de abajo. Con ustedes, bueno, les dejo a mis compañeros. Comienza Emilio León. ¿Se oye bien? ¿O se oye el micrófono? ¿Se oye? Bueno, hoy presentamos un programa económico que nada tiene que ver con las recetas a las que estamos acostumbrados y acostumbradas. Esas recetas en las que se nos pide cada vez mayores esfuerzos, a pesar de que quienes nos las dictan cada vez ponen a resguardo sus beneficios fuera de nuestras fronteras. Nada tiene que ver con ese tipo de propuestas las que traemos aquí. Esa gente que nos dice que tenemos que emprender, pero que lleva 30 años viviendo de la política. Aquellos que nos dicen que es preciso formarnos, pero que sin embargo recortan la educación, suben las tasas y expulsan a los estudiantes universitarios. Esa gente que nos demanda compromiso con Asturias al mismo tiempo que nos invitan a irnos, que nos dicen que emigrar es una gran oportunidad. Esos que cuando dicen vamos a Asturias, lo que están diciendo es vete de Asturias. Aquellos que hablan de I+D+i y sin embargo mantienen por debajo de la media estatal, incluso de la media europea, la investigación al desarrollo. Y para traer otro tipo de propuestas, era necesario no simplemente consultar a los de siempre. Otros están acostumbrados a que cuando tienen una duda de qué es lo que hay que hacer, llaman por teléfono a grandes constructoras, a entidades financieras, para preguntarles exactamente cuáles son las medidas, cuánto tiene que ser el salario de la mayoría social, cuánta y a partir de qué edad podemos cobrar una pensión, si es necesario o no privatizar la sanidad, y cuánto tienen que pagar los estudiantes para realizar un ciclo de formación profesional como oportunidad de encontrar empleo o para ir a la universidad. Necesitábamos, como decía Noelia, un programa participativo en el que pudiésemos consultarle a personas comunes que sufren los problemas, a personas cualificadas, a expertos en determinadas materias, pero en todo caso, un programa en el que realmente de manera colaborativa buscásemos soluciones, porque el problema no era solamente tener medidas y propuestas, sino gente para respaldarlas. Y en ese punto, lo que decidimos es que era necesario el que las políticas que propusiésemos fuesen, para empezar, políticas coherentes. Estamos acostumbrados a escuchar uno y lo contrario de quienes gobiernan, de tal manera que nos hacen esquiar con dos pies mirando en direcciones completamente distintas, y esquiando así no se puede llegar muy lejos. Y por tanto,
además de cambiar las prioridades y de dejar de pensar en quienes se han beneficiado después de impulsar la crisis, tenemos que pensar en políticas coherentes, y políticas coherentes en materia de empleo. Tenemos que creernos que es posible generar empleo de calidad y dejar de reducir las cifras de desempleo convirtiendo salarios de 1.500 en 3 salarios de 500. Así no se puede garantizar el empleo y mucho menos el empleo de calidad. No queremos puestos de trabajo que se disuelvan como azucarillos nada más que llega el primer envite en una pequeña empresa, en un pequeño negocio o en las grandes multinacionales que concentran la mayor parte de los asalariados en nuestra tierra. Tenemos que apostar también por un modelo productivo distinto, en el que el I+D+i dé algo más que titulares. Apostar por entidades que soporten la investigación, que tengan una visión realmente estratégica, porque en el largo plazo, y también en el medio, Asturias debería estar pensando en cómo competir en calidad con países como Dinamarca, y no cómo competir en salarios con países como Lituania. Necesitamos hacer inversión en cohesión social. La cohesión social no es una cuestión simplemente de moralidad, de justicia, sino que también es una buena inversión para reactivar la economía. Si la gente tiene que estar pensando dónde va a dormir cada día, no puede ser productivo, no puede ser competitivo, no puede impulsar la economía. Y para eso es fundamental también reducir la deuda de los hogares. Los hogares, que son el sostén de buena parte del consumo y que se han visto penalizados en los tiempos de crisis, mientras que se mantenía los privilegios que permitían un consumo de ostentación. Y para aliviar esa deuda es importante el modernizar el sistema impositivo. Tenemos un sistema impositivo que, además de injusto, es completamente ineficaz, que concentra los capitales en manos muertas, como si volviésemos a la Edad Media, en el que unos pocos concentraban la riqueza y la capacidad de generar actividad económica. Y para hacer eso, lo que necesitamos es que los tramos más bajos de renta paguen menos impuestos. Proponemos aliviar la situación por debajo de los 25.000 y en el tramo entre 25.000 y 50.000 euros. Y eso es una medida que afecta a la mayor parte de la población. De cerca del 83% de la población que cotiza la seguridad social, que paga el IRPF, de los 19,3 millones de personas, ganan o declaran menos de 30.000 euros al año. Estamos hablando de que con las propuestas que hacemos a nivel autonómico, el tramo del IRPF autonómico, estamos aliviando la presión fiscal que sufre la mayor parte de la población. Y también habrá que proponer la reducción del IVA, uno de los impuestos más regresivos. Lejos de las propuestas que nos hacen aquellos que dicen que hay que tener dos tipos de interés para el IVA, que haría al final del cabo que se redujese el tipo de interés del IVA del pan de Taramundi y subiría el tipo de interés del pan de Taramundi y bajaría el de Rolex del presidente del club de tenis. Ese tipo de reformas fiscales no son las reformas fiscales que desde luego defiende Podemos. Pero al mismo tiempo que hablamos de modificar los tipos del IRPF, es necesario hablar de la recaudación, que es la mejor inversión que podemos hacer en materia fiscal. A los asturianos y asturianas, como al conjunto del Estado, nos cuesta 2.000 euros al año de evasión fiscal. Tenemos que aproximar los tipos de interés reales o los tipos de interés formales y dejar de que aquellos cuyos beneficios no han parado de aumentar durante la crisis sigan pagando menos impuestos, no solamente que los particulares, sino también autónomos y pequeñas empresas. Y por último, en materia fiscal, es necesaria la armonización fiscal. Aquellos que lo único que proponen es una subasta entre las distintas comunidades autónomas, lo que están es dando una idea de que el país en el que vivimos se tiene que construir a base de competir y de que hay un trasvase de miseria de un lugar para otro. Que llegada la etapa electoral tenemos que ofrecer los menores impuestos a los más ricos mientras siguen pedaleando y pagando los que menos ganan. Pero en definitiva, y es lo que van a pasar a explicar mis compañeros y compañeras, lo que necesitamos es un modelo productivo bien distinto, sostenible, comprometido socialmente y que reduzca realmente las desigualdades, incluidas especialmente las de género. Muchas gracias por haber venido a la presentación. ¿Podemos sacarlo? ¿Puede alguien sacarlo por aquí, por delante de la mesa?
conexión inalámbrica. Hay un poco. Se me ha encargado a mí presentar la parte del programa económico referida al empleo. En el programa de Podemos se incorporan más de 20 medidas de lucha contra el paro y a favor del empleo digno y de calidad. Entre otras, incluyen medidas que tienen que ver con los incentivos a la creación de empleo y con las políticas, la mejora de las políticas activas de empleo, pero sobre todo lo que me gustaría a mí destacar es que el programa de empleo de Podemos apuesta no solo por elevar el nivel de empleo, no solo por la cantidad, sino también sobre todo por la calidad del empleo. Y yo creo que este es el verdadero elemento diferencial, que el foco se pone no solo en la cantidad, sino sobre todo en la calidad, es decir, dicho de otro modo, el foco se pone sobre la lucha contra la precariedad laboral. La precariedad laboral que se ha generalizado en nuestro país, en el mundo del trabajo, debido a la crisis, a la situación de desempleo masivo y también debido a la reforma laboral del año 2012. Es cierto que dentro del ámbito de competencias autonómicas, un programa de ámbito autonómico no puede aspirar a la completa transformación del mercado de trabajo ni a la eliminación de todos los efectos perversos de la reforma laboral, puesto que la comunidad autónoma carece de competencia legislativa plena en estas materias. Ahora bien, la comunidad autónoma sí que tiene competencia, suficiente para la ejecución de la legislación laboral, incluido la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, y tiene también competencias en materia de empleo. En ese marco de competencias, y ajustándose a los límites que supone ese marco, el programa de Podemos aborda de manera realista la lucha contra la precariedad en virtud de dos tipos de acciones o dos tipos de elementos. En primer lugar, los incentivos y en segundo lugar, el control. En primer lugar, desde el punto de vista de los incentivos, el programa de Podemos agrupa distintas medidas en torno a un eje central, que es como puede apreciarse en la diapositiva, el protocolo de trabajo digno. Ese protocolo de trabajo digno pretende articular una serie de medidas que tratan de orientarse a apoyar a aquellas empresas que sí que cumplen con los estándares de condiciones de trabajo decente y con las normas laborales. Por ejemplo, se trata en el marco de ese protocolo de dar prioridad o un trato preferente a aquellas empresas que cumplan adecuadamente con las normas laborales a efectos de tener una situación ventajosa en la contratación con la administración pública o a la hora de recibir financiación o ayudas. Esto puede ponerse también en relación con otra de las propuestas programáticas de Podemos, que es la creación de un certificado asturiano de responsabilidad empresarial, un distintivo o mención que vendría a reconocer o a destacar la labor de aquellas empresas que, entre otras cosas, cumplen adecuadamente con las normas laborales y garantizan condiciones dignas de trabajo a sus empleados. De otro lado, en segundo lugar, decía que el otro eje para actuar contra la precariedad laboral es reforzar el control. Reforzar el control del cumplimiento de las normas laborales a través de la actuación de la inspección de trabajo. Esta es la parte del programa en la que yo modestamente he hecho alguna aportación, que ha tenido acogida favorable por parte de los órganos de Podemos. Lo que se propone en esta línea, en relación con la inspección de trabajo y el refuerzo de las actividades de control, es que la administración autonómica asuma un papel más proactivo en la definición de los objetivos y los programas de actuación de la inspección de trabajo, a través de aquellos órganos en los que la comunidad autónoma participa, que son la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo. A través de este papel más proactivo, de lo que se trata es de que la acción de la Inspección de Trabajo incorpore de manera mucho más intensa a sus objetivos, a sus programas de actuación, una línea específica de lucha contra el abuso y la precariedad laboral. Una línea que de lo que se trataría es de extremar el control sobre actuaciones o circunstancias como, por ejemplo, el uso fraudulento de la contratación temporal, el uso del contrato a tiempo parcial como una fórmula de contratación precaria o una forma de sobreexplotación, el abuso de las prácticas no laborales en empresas, o bien la contratación recurriendo a la figura de los falsos autónomos, donde realmente debería recurrirse a verdaderos contratos de trabajo por cuenta ajena. De otro lado, también el programa se propone incorporar a las actuaciones de la inspección, o de intensificar dentro de las actuaciones de la inspección, aquellas que se dirigen a velar por que se cumpla con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Todo ello, además, desde el punto de vista de la organización
de la Administración y de la Inspección de Trabajo en el ámbito territorial de Asturias se concretaría en la creación de nuevas unidades especializadas de la Inspección de Trabajo, entre otras una unidad especializada en la lucha contra el abuso y la precariedad laboral, y también otra unidad especializada, y existe una, pero podría crearse otra unidad especializada en materia de seguridad y salud laboral. Por último, el programa de Podemos incorpora también, es preciso destacarlo, unas propuestas en línea de fomentar el desarrollo gradual de la jornada laboral de 35 horas semanales. Yo creo que esta medida, la laboral de 35 horas semanales, es necesaria en unas circunstancias como las actuales, donde hay un escasísimo nivel de empleo. Es imprescindible abrir el debate del reparto del empleo a través de la jornada de 35 horas semanales. Pero de otro lado, también es conveniente abrir este debate desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar y laboral. De la jornada de trabajo puede contribuir a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y con ello también la igualdad entre mujeres y hombres. Es verdad que en el marco autonómico no hay competencia para legislar sobre la jornada de 35 horas semanales, pero sí que puede actuar la Administración autonómica a través de incentivos y estímulos que traten de ayudar a crear una cultura favorable a la implantación y al desarrollo gradual de la jornada de 35 horas semanales. Y eso empieza, creo yo, y creo el programa Podemos también, por el ejemplo que puede dar la Administración Pública. Bueno, con respecto a fiscalidad, no venimos a subir impuestos, sino a hacerlos más justos y equitativos. Nuestro sistema fiscal actual... Nuestro sistema fiscal actual es injusto, beneficia a las grandes fortunas frente a la población. Por eso se hace necesario estructurar una reforma social más equitativa y que permita solucionar el problema de la falta de ingresos. La brecha fiscal entre comunidades se acrecienta y el mapa de los impuestos autonómicos se complica. Las desigualdades no generan países productivos. En países nórdicos, como Dinamarca, donde la presión fiscal está en un 48% frente al 36% de España, se gasta el 50% del Producto Interior Bruto en gasto público para costear el sistema de bienestar. El 32% de la población trabaja en el sector público. Dinamarca es el ejemplo de país sin desigualdad y sin corrupción. Los países con una menor desigualdad son los más productivos, donde los trabajadores cobran mejores salarios. Hay más bienestar, menos fraude, menos corrupción. Y los ricos pagan más impuestos. La clave está en aumentar la productividad del trabajo. En este momento, la mayor carga fiscal la están soportando los trabajadores, puesto que las rentas de capital tributan muy por debajo de las rentas del trabajo. El 50% de la renta son del salario y soportan el 80% de la recaudación del IRPF. En Asturias, el tipo impositivo máximo del IRPF para rentas del trabajo es el más alto del país, junto con Cataluña y Andalucía, un 49%, y el mínimo solo un punto por debajo del más alto, el 21%. Dada la importancia que tiene la gestión tributaria, en particular si se quieren reducir los altos niveles de fraude fiscal, desde las comunidades autónomas debemos realizar una actuación coordinada, con el fin de que no se den casos de competencia fiscal dentro del propio Estado, fomentando la deslocalización fiscal. Esta deslocalización fiscal no solo está afectando a la capacidad recaudatoria en Asturias, sino que además tiene el perverso efecto de que una vez se fija el domicilio fiscal en otra comunidad autónoma, también empiezan a trasladar sus actividades económicas y mercantiles. Esto genera falta de riqueza y falta de empleo. El cambio pasa por poner orden en las cuentas, recuperando lo que es de todos para el beneficio de todos. Solo hay reactivación económica combatiendo la desigualdad. Solo podemos ser eficaces si se hace justicia. Entonces presentamos un programa económico con un paquete de 15 medidas para una reforma autonómica armonizada, progresiva y justa. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se propone una reforma de bonificaciones. Revisar el patrimonio persistente de los herederos y su renta
y tipos para convertirlo en progresivo. En el impuesto sobre el patrimonio, reducir el mínimo exento que pase de 700.000 euros a 400.000 euros. En el IRPF, el 95% de los trabajadores cobran menos de 50.000 euros al año. Eso no quiere decir que un trabajador que legítimamente gane 50.000 euros sea rico, pero tampoco es representativo de la media de la población. Por tanto, los tramos en los que se presentan son reducir en aquellas rentas menores a 25.000 euros al año, suavizar el tipo entre los 25.000 y los 50.000 euros e incrementar en aquellas rentas superiores a 50.000 euros al año. Y por último, la fiscalidad ecológica. Hablaremos de una ecotasa, quien contamina paga, y de una serie de impuestos medioambientales. Revisar los niveles de emisión superiores a la normativa, un impuesto sobre actividades de alto riesgo ambiental, un impuesto sobre daño causado por grandes superficies, impuestos sobre envases contaminantes y, sobre todo, fomentar el consumo responsable desde la infancia hasta la edad adulta. Gracias. La apuesta de Podemos, teníamos claro que no pasaba por reproducir los cánones que nos han llevado a la situación actual, que han condenado a Asturias a un desmantelamiento drástico y que ha forzado a nuestros jóvenes a una emigración masiva. El tejido productivo actual sigue dando vía libre hoy en día a la deslocalización de empresas, a la precariedad del trabajo, a una presión productiva en el sector agroganadero y pesquero y a la desaparición paulatina del tejido minero. Y lo que nosotros proponemos para revertir esta situación es un modelo productivo de desarrollo inverso. Somos conscientes del alto potencial que tiene la región en recursos tanto humanos como naturales, grandes posibilidades de aprovechamiento territorial e incluso geoestratégico, y de la gran capacidad de colaboración, solidaridad y cooperativismo de toda la ciudadanía. Consideramos que los ingredientes son básicos para establecer unas líneas de actuación relacionadas con la diversidad productiva y la creación de un tejido económico y social rico, productivo y heterogéneo. En ese sentido, establecimos unos puntos de ruptura a través de las propuestas que fuimos recibiendo en este proceso participativo de elaboración del programa con el modelo productivo que nosotros consideramos de precariedad, que es el actual. Y en ese sentido apostamos por ser el motor público en I+D+I, apostamos por la especialización inteligente, apostamos por una economía equitativa para hombres y mujeres, por la gestión horizontal empresarial, por una gestión pública en los nichos vacíos de las economías circulares y por un modelo energético alternativo. En este sentido, consideramos que hay que pasar de una competitividad de nuestra región basada en bajar sueldos a una economía en la que los trabajadores y trabajadoras cualificados sean dignamente retribuidos y creen productos competitivos y de calidad. La Administración, como comentaba antes, liderará la vanguardia tecnológica reteniendo el talento en Asturias con la estabilización de una carrera investigadora en todas las áreas de conocimiento como fórmula de desarrollo económico. Creemos que es fundamental recuperar el talento y la capacidad productiva de las decenas de miles de personas asturianas que han emigrado desde 2009. Y a mí aquí me gustaría recordar esas cifras. En el periodo de referencia 2009-2013 hablamos de más de 21.500 personas menores de entre 21 y 30 años y más de 20.000 personas entre 30 y 40 años son las que se han ido de esta región. Queremos fomentar, por lo tanto, el emprendimiento en sectores innovadores y la producción de calidad para el consumo interno y también para la exportación. Y queremos llegar, apostamos por atraer inversión extranjera al convertirnos en un polo de atracción e inversión. Este es nuestro objetivo. Por lo tanto,
podéis ver en la transparencia, hablamos de alcanzar progresivamente el 2% del PIB asturiano en inversión en I+D+I. Actualmente estamos en 1,2. Estamos con un nivel por debajo, ligeramente por debajo de la media nacional. Y en ese sentido, yo enlazaría esa medida con las dos siguientes que van en la misma línea y hablaría, ahora mismo me he despistado. No, hablaríamos de ligar el aprovechamiento estratégico de recursos autóctonos a este desarrollo de I+D+I. Y en ese sentido hablamos de aprovechar las ventajas competitivas de materiales nuevos que hasta ahora no se habían desarrollado. Hay nuevas oportunidades a las que es necesario prestar atención, como los nuevos materiales, estamos hablando de grafeno, de nanocelulosa, de quitosano. Y en el caso concreto del grafeno, hoy precisamente estábamos comentando cuáles son algunos de los posibles usos. Va ligado al carbón y a las baterías. En este caso hablábamos precisamente del ejemplo de Tesla. No sé si habéis leído recientemente las noticias. Tesla anunció recientemente, y creo que en este momento se está construyendo esa planta de producción, anunciaba el inicio de las obras para una planta en el desierto de Nevada, y anunciaba recientemente también que tienen ya ocupada toda la capacidad productiva hasta el año 2016, si no me equivoco. Y hablamos de baterías para autoconsumo energético de los hogares y baterías para automoción. Actualmente, con la legislación actual, no se podría desarrollar en España. Creemos que esto es a nivel nacional, que se desarrollará, que habrá que cambiar esa legislación. Y no solamente queremos cambiar la legislación actual relacionada con ese consumo autoeléctrico, sino aprovechar este mercado de una forma más repartida y más democrática. Además de este aprovechamiento estratégico de nuevos materiales, hablamos también del aprovechamiento de sectores con ventajas competitivas que en este momento ya existen y que serían los mercados estratégicos en los que tradicionalmente ha estado bien posicionada Asturias. Hablamos, por ejemplo, de la agroalimentación de calidad, el turismo, el software, los recursos forestales. Ahora se explora comercialmente, pero no se es lo suficientemente ambicioso con todas las posibilidades que pueden aportar esas ventajas competitivas. Además de esto, lanzamos la idea y la propuesta del proyecto SEMA. Es un acrónimo que en asturiano es simiente y en inglés pensaría es el Smart Environment Model para Asturias. Es un modelo aglutinador en el desarrollo de prácticas, de políticas regionales de desarrollo e innovación para capturar, aprovechar y multiplicar al máximo el valor del conocimiento y de la inteligencia colectivos. Centralizar la I+D+I con recursos públicos para que las empresas puedan encargar proyectos a un precio razonable desde una perspectiva social, ecológica, sostenible y de género. Consideramos que esto se puede hacer con un liderazgo público y con eficiencia, a riesgo compartido y mediante la transparencia de organismos que dan apoyo en transferencia tecnológica y apoyo al desarrollo de empresas. En este sentido, nosotros sí que fuimos viendo a lo largo de las muchas reuniones que mantuvimos con colectivos de la sociedad civil y con empresas y con gente del mundo de la universidad, fuimos viendo la cantidad de centros tecnológicos, de proyectos que en materia de I+D+I se estaban desarrollando en la región, que en algunos casos no tenían conexión alguna y estaban estudiando lo mismo, por ejemplo el caso del grafeno, que no había una conexión clara con la universidad en muchos casos, con proyectos que se estaban haciendo en paralelo sin tener conocimiento mutuo, e incluso la falta de conexión entre los múltiples centros tecnológicos que en parte tienen financiación pública. Creemos que es necesario, a través de este modelo que hemos llamado SEMA, aglutinar todos esos esfuerzos en materia de I+D+I y desde luego maximizar recursos y minimizar esfuerzos y desde luego una conexión con la universidad clara. Yo creo que por parte de I+D+I estas serían las propuestas.
sobre pymes autónomos. Hola, gracias. Sí, bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a esta presentación del programa económico, que creo que antes se nos quedó en el tintero, que hoy es la presentación a nivel nacional en varias comunidades autónomas. Lo hemos ido presentando un poco en paralelo y también a lo mejor incluso hasta un poco tarde, porque queríamos precisamente que esta coordinación entre autonomías se notara y que, como ya sabéis, este programa marco que manejamos dentro de Podemos pues, pudiera exhibirse en conjunto dentro de todas las comunidades autónomas en el territorio nacional. ¿De acuerdo? Bueno, en la parte que a mí me toca, pymes y autónomos, yo recuerdo al principio, hace unos meses, cuando después de las europeas comenzábamos con una ilusión muy grande a aportar ideas de cara al futuro, un poco cómo pensábamos en Podemos y cómo defendíamos los derechos laborales de una manera muy clara, al estilo y un poco en la dirección que el profesor Diego Álvarez ha defendido hace un momento, ¿vale? Pero en los círculos de barrios y en los círculos temáticos donde trabajábamos los problemas habituales de la gente, curiosamente empezaron a aparecer muchos autónomos. Y es verdad que nos dimos cuenta que quizá habían sido un poco los grandes olvidados de la crisis, ¿no? Los grandes rescates han ido a bancos, han ido a grandes empresas, bancos, es muy notorio, pero grandes empresas, pues conocemos por ejemplo los casos de las radiales de Madrid que han sido rescatadas con dinero público, o por ejemplo el proyecto Castor que nos ha costado 1.500 millones de euros a todos. Bueno, pues esos son grandes proyectos empresariales que se han salvado con la crisis gracias a nuestro dinero, y al mismo tiempo pues la calle ha estado defendiendo un poco a los trabajadores que estaban siendo afectados por ERES y despidos y incluso acoso laboral, ¿no? Para que marchásemos de las empresas porque parecía que ya no había sitio para todos. Y nadie hablaba de los autónomos y de las pymes, ¿eh? Y estamos hablando de un colectivo de más de 3 millones de personas en España. En el caso de Asturias son 76.000 personas, que es, para que os hagáis una idea, cerca del 22% de la gente que cotiza en Asturias. Es una parte muy importante de la economía. Y lo cierto es que en sus preocupaciones, en su modo de actuar, incluso en la manera de gestionar el dinero, se acaban pareciendo mucho más a un trabajador por cuenta ajena que a una gran empresa. Con lo cual, no nos ha costado para nada dentro del programa buscar un hueco, y además un hueco importante y protagonista para este colectivo que vaya enfocado a precisamente la solución de esos problemas que viven en el día a día. Hay que tener en cuenta que las personas que trabajan como autónomos o autónomas dentro de nuestra región están generando los 2/3 del empleo. Con lo cual no estamos hablando de personas que hay que ayudar porque sí, sino que son el verdadero motor de la economía española y el verdadero motor de la economía asturiana. Por eso es importante que si hay que hacer un rescate y si hay que poner dinero sobre la mesa para que se reactive la economía, ese dinero tenga que ir precisamente a quien está generando el empleo, y que además, curiosamente, resulta que es un empleo de mejor calidad que el que genera una gran empresa. Todos sabemos el tipo de contrataciones que hacen las grandes superficies o que hacen los bancos o que hacen las grandes multinacionales, y todos sabemos la relación laboral que hay en muchas pequeñas empresas donde el trabajador o la trabajadora que está trabajando pues en esa pequeña tienda o en ese pequeño taller mecánico tienen casi una relación de amistad o de familia con la persona que ha liderado esa empresa y que la ha puesto en marcha y que la ha construido. ¿Vale? Entonces, bueno, pensamos que lógicamente si tiene que estar en un barco, tiene que estar en el nuestro. ¿De acuerdo? Dentro de las medidas que hemos pensado para pymes y autónomos, donde aquí incluiríamos también a las personas emprendedoras, a los pequeños emprendedores y emprendedoras que todos los días ponen pequeñas iniciativas en marcha, dentro de este paquete de medidas, nos han ocurrido más de 20 medidas que hemos articulado todo el territorio nacional para que realmente el programa de apoyo a pymes autónomos tenga fuerza.
hemos querido resaltar simplemente un par de bloques con un par de medidas en cada uno. Parecen pocas dentro de las 20 que podemos estar manejando, pero son posiblemente las medidas más contundentes o por lo menos algunas de las que en estos momentos más hacen falta. ¿De acuerdo? Dentro de, veis en primer lugar el programa de apoyo a la financiación. Esto es una de las demandas que más hemos escuchado de las personas que trabajan en autónomas en los últimos años, especialmente desde que empezó la crisis y se restringió de una manera brutal en algunos casos el crédito bancario. ¿De acuerdo? Es cierto que la restricción financiera no es tan dura como lo fue en el segundo semestre de 2008 o en 2009, pero sigue siendo muy difícil para una pyme, para una pequeña, mediana empresa o para un autónomo acceder a un crédito, bien para reflotar la empresa o bien para ampliarla, o bien simplemente para sus operaciones del día a día. ¿De acuerdo? Por eso hemos querido engrasar esa maquinaria de la financiación para que realmente la pyme disfrute de esos fondos que tiene que ir rotando dentro de su empresa, y lo vamos a impulsar fundamentalmente a través de dos vías. En primer lugar, el plan de avales y microcréditos dentro del, Principado de Asturias. ¿De acuerdo? Aquí en Asturias tenemos una herramienta que tradicionalmente ha servido para precisamente impulsar la financiación a pymes y autónomos, que se llama Asturgar. Asturgar es una sociedad de garantía recíproca, ¿vale? Está participada por el Principado de Asturias y también por algunas entidades bancarias. Su cometido es básicamente dar avales a quien no los tiene, a quien le cuesta encontrar esa financiación porque no tiene nadie dándole garantías. Por eso se llama sociedad de garantía recíproca. ¿De acuerdo? Es curioso que sea precisamente uno de los principales cuellos de botella de la política económica del Principado de Asturias. En estos momentos, Asturgar posiblemente sea una de las herramientas mejor valoradas a la hora de, obtener crédito y precisamente de las que peor funcionan. Es de las más necesarias, pero luego, a la hora de la verdad, no tiene recursos y no tiene los tiempos que ha de tener para que atienda a los empleados. Eso es una de las cosas en las que vamos a tener que meter mano, vamos a decir, y empezar a engrasar esa herramienta para que realmente se convierta en lo que queremos, en una herramienta para que la gente tenga financiación cuando tiene esa dificultad de acceso a la financiación. Para que os hagáis una idea, Asturgar nació en el año 82 y en su vida, desde el 82 hasta ahora, ha otorgado cerca de 6.000 avales. Si echamos cuentas de a quién se lo ha concedido, veréis que precisamente autónomos, micropymes o pequeñas empresas no son los más abundantes. La mayor parte del dinero va a otro tipo de empresas. Y eso es lo que queremos cambiar en primer lugar. No es justo que precisamente ese tipo de recursos los consuman quien mejor tienen el acceso al crédito. Tendrá que ser para aquellos que el acceso al crédito está más complicado. El reto que nos hemos puesto es dar 1.000 avales al año a través de Asturgar. 1.000 avales al año. Teniendo en cuenta, en los últimos 30 han concedido 6.000. Incrementando los recursos de Asturgar, dotando de una provisión a través de presupuestos del Principado de Asturias, apoyando a través de los centros de empresas, de los semilleros de proyectos, de la red ACEPA dentro del Principado, haciendo planes de viabilidad, planes de empresa que apoyen a esas empresas que buscan la financiación para que la puedan obtener de una manera más rápida y con mejor calidad. ¿De acuerdo? Ese es un poco el reto que nos proponemos. Y es un reto muy ambicioso, porque cualquiera que oiga estas cifras dice, bueno, pues ¿cómo van a conseguir, después de hacer en 30 años 6.000 operaciones, hacer 1.000 cada año? Bueno, pues primero intentando. Eso es una de las cosas que hasta ahora no se ha intentado. Primero intentándolo y poniendo los recursos para que realmente esto pueda funcionar. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea de las condiciones que podríamos estar manejando para este tipo de préstamos, proponemos una subasta entre entidades a las que como mucho 4 entidades puedan entrar a proponer condiciones, siempre condiciones transparentes, expuestas públicamente,
condiciones de préstamo que como máximo igualarían al Euribor a 12 meses más 3. Ahora mismo un emprendedor que vaya a una emprendedora que vaya a un préstamo para abrir una empresa estaría contratando préstamos entre el 5 y el 7%. Vosotros imaginad un negocio donde compras las cosas que vas a vender a 20 céntimos y las vendes a 7 euros. Y es bastante rentable, ¿no? Bueno, pues eso es la banca actualmente. Compras dinero al Euribor, que está a 0,20, y lo vende al 6, al 7% o al 5%, en el mejor de los casos, multiplicando, como veis, el margen que antes tenía. La banca hace unos años podía estar comprando dinero al 2, al 1 y pico, y al 4, al 5, y ahora no, ahora realmente los márgenes se han multiplicado, y no solamente es el dinero que les hemos dado, sino en la cancha que se les está dando a la hora de establecer esos márgenes bancarios por parte del Estado. Hay que terminar con eso, estamos hablando de una situación claramente abusiva y en la subasta que hagamos para estos avales, pues obviamente no vamos a permitir que se llegue a esos tipos de interés. Un Euribor más 3 puntos es un margen ya mucho más que razonable para cualquier entidad financiera que quiera ganar dinero con estas operaciones. ¿De acuerdo? Obviamente sin comisiones, por supuesto, previa presentación de planes de empresa, planes de viabilidad y con cantidades que rondarían como máximo hasta los 30.000 euros a 7 años. ¿De acuerdo? Esto para que os hagáis una idea, una pyme, una microempresa que abre actualmente su negocio suele rondar en media alrededor de los 25.000 euros de inversión. ¿Vale? Estamos hablando de pequeñas tiendas o de comerciantes, talleres, incluso pequeñas casas rurales que, por ejemplo, esas tiene una inversión más alta, ¿verdad? En media suele rondar por ahí. Nosotros estamos hablando de una cifra que puede abarcar la mayor parte de esas iniciativas. No obstante, como comprendemos que hay iniciativas que necesitan más financiación, dentro de esas líneas de avales va a haber una bolsa específica para aquellas iniciativas o empresas especialmente innovadoras, donde se abarcaría hasta 100.000 euros a 12 años. Bueno, no sé si me enrollo demasiado con los términos técnicos, vosotros me decís o me levantéis la mano y me decís, estoy muy rollo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, una de las cuestiones que en financiación a través de Asturgar o de cualquier entidad de garantía recíproca, porque esta empresa que mencionamos al principio, Asturgar, que tiene que dar un servicio público, a nivel autonómico existen prácticamente todas las autonomías. Sin embargo, hay un mecanismo que no funciona en ninguna de las autonomías actualmente y que queremos ponerlo en marcha aquí. Y es un canal de reclamación para los casos de denegación. Es muy triste para una persona que va a poner en marcha un negocio o que quiere reflotar su negocio o ampliarlo, recibir un no por respuesta sin ninguna explicación más. Y eso hay que cambiarlo, hay que humanizar a la banca y hay que empezar por la banca propia, empezando por Asturgar. Oye, ¿vas a decir que no? Pues primero vas a tener que justificar la respuesta. Y además, hay un canal de reclamación independiente a Asturgar, que en este caso sería el IDEPA, que va a analizar nuevamente la solicitud en caso de que la persona emprendedora quiera volver a intentar esa solicitud. Un canal independiente que, bueno, pues no dependa a lo mejor del juicio de un solo técnico o de un par de técnicos que hayan podido denegar esa solicitud. De esa manera se garantiza un poco más no solo la parte de transparencia a la hora de otorgar los avales, sino también se garantiza el que realmente haya más ojos mirando cada una de esas operaciones y que realmente se trate a esa persona o a esa operación, de ese emprendedor o esa emprendedora, con la calidad y con la cantidad de horas que realmente se merece. ¿Vale? Esta sería la medida de avales y microcréditos, que como os decía es muy ambiciosa, pero que es el momento para intentarlo ahora mismo. Por otro lado, dentro del programa de apoyo a la financiación para pequeñas empresas y para personas emprendedoras, vamos a poner en marcha un portal de crowdfunding para iniciativas asturianas. No sé si, bueno, aquí no queda todo eso, suena ya el término crowdfunding, ¿verdad?
Esto hace 10 años, cuando hablabas de esta palabra, prácticamente nadie sabía lo que era, y mucho menos, yo recuerdo las primeras veces que oí hablar de esto en España, y los expertos decían, eso en España nunca va a funcionar. ¿Cómo te van a pagar dinero así por las buenas la gente para que pongas la empresa? O para que pongas en marcha una iniciativa sin ánimo de lucro. No se entendía, ¿no? Esto ya avanzaba muy fuerte en los países nórdicos cuando empezó a llegar a España. Y bueno, ahora mismo, pues ya es una realidad. Y tal realidad que, fijaros, os doy algunas cifras. Según la Universidad de Cambridge, en un estudio que hizo a finales de, a principios de 2015, ¿vale? En Europa, en 2014, se concedieron, o mejor dicho, a través de financiación alternativa, fundamentalmente el crowdfunding, se establecieron operaciones por valor de 3.000 millones de euros en toda Europa. Puede parecer poquito para toda Europa, pero teniendo en cuenta que es un tipo de operaciones que hace 10 años era desconocido, ahora mismo se trata de un mercado vigente. Además, estaríamos hablando de que en Europa en 2014 creció un 144%, es decir, tres veces más de lo que se hizo en 2013, y que la estimación para 2015 estamos hablando de cerca de 7.000 millones de euros, es decir, estamos pensando que se puede llegar a más que duplicar para este mismo año. En el caso de España, os doy también un poco las cifras. En 2013 se firmaron operaciones, es decir, este tipo de financiación, por 29 millones de euros, que efectivamente también es poquito en comparación con todo el mercado financiero que existe. Sin embargo, en 2014 ya fueron 62 millones de euros. Estamos hablando de unos incrementos muy importantes. Tan importantes que la banca se ha puesto nerviosa y con su propio lobby bancario impulsaron al gobierno a poner coto a este tipo de operaciones. Por eso, en febrero de este mismo año, en febrero de 2015, el gobierno presentó un borrador para regular las operaciones de crowdfunding. No convenció a nadie, obviamente, porque ese documento que presentaron como borrador había salido de las oficinas de lobby de la banca, y obviamente los portales de crowdfunding pues, se negaron a aceptar esa regulación. Ahora mismo se está consensuando un texto que se está presentando hace ya unos días y que parece que ya convence un poco más a todas las partes. Es cierto que es una actividad financiera que es bueno que esté regulada, pero no como quería la banca. La banca lo que quería era poner coto a su mercado de financiación. Y posiblemente de aquí a 10 años, todas las marcas comerciales que conocemos de banca que salen en la tele ya tengan su propio portal de crowdfunding. De hecho, ya algunas de las marcas que veis por la tele ya lo están creando. Bien, nosotros en esa evolución futura pensamos que realmente va a ser el futuro de la financiación, y queremos que haya un canal para que aquellas personas que están en Asturias y que buscan financiación realmente lo tengan de una manera más cercana. Parte de los canales de crowdfunding lo que están haciendo es captar fondos de mucha gente que vienda hacia toda Europa o hacia toda América o hacia toda España, ¿no? Pensamos que para ciertas iniciativas, especialmente iniciativas locales, es importante que las personas que entran al portal vean que son iniciativas de su vecino, del pueblo de al lado, del sitio donde trabajan, para que realmente tengan ese valor en esa implicación de a quién le están dando el dinero. Y además también valoramos que esto se haga a través de la administración pública, porque los canales de crowdfunding, obviamente, son empresas que quieren ganar su parte. Y entendemos que la administración pública también tiene que actuar ahí para que ese mercado de la financiación no vuelva otra vez a ser presa de las mismas empresas que hasta ahora estaban en el otro mercado de la financiación, de la financiación tradicional. ¿Vale? En el caso del portal, que bueno, se nos había ocurrido el nombre de Asturfunding, ¿verdad? Nos sonaba un nombre interesante, pero que también, ¿por qué no? Y siguiendo un poco el espíritu de Podemos,
pues abriríamos también un debate sobre el nombre para que cada que el colectivo o que la sociedad asturiana lo pueda bautizar obviamente como quiera, ¿no? Eso tampoco es lo más relevante. Lo relevante realmente es que los vecinos, las vecinas de Asturias puedan poner sus ahorros ahí y sepan que eso va a una panadería, a una ONG, a unos chicos que van a lanzar un satélite y que son de aquí, que son nuestros vecinos también o nuestras vecinas, y que eso no se va a ir a un fondo de inversiones como sucede cuando ponemos los ahorros a plazo fijo en una de las entidades bancarias. Que eso va a ir a la economía de aquí, que va a crear empleo, que va a pagar sus impuestos aquí, que va a consumir recursos de los proveedores de la zona, y que, por lo tanto, es dinero que no se va a marchar a paraísos fiscales o a otros sitios donde realmente luego no le vamos a sacar partido. Ese es el espíritu y ese es el propósito de un portal de estas características. ¿Vale? Había gente que nos preguntaba sobre esta medida, oye, cualquier tipo de crowdfunding, bueno, para los que no estéis muy familiarizados con este tipo de financiación, hay cuatro tipos de crowdfunding, ¿vale? El de donación, el de recompensa, el de capital y el de préstamo. El de donación y el de recompensa suele utilizarse mucho para causas sociales, ¿vale? O para pequeños negocios que van a abrir. El de capital, es decir, estarías aportando y después se te compensa en participaciones o en acciones sobre una sociedad mercantil, es uno de los que está regulado, y también el crowdlending o el préstamo es otro de los que está regulado, ¿vale? También, pues bueno, básicamente es, yo pongo 100 euros aquí y me dan un tipo de interés que es pequeñín, pero que es mucho más que tenerlo a plazo fijo, y sobre todo es mucho más, no por el interés que saco, sino por el beneficio social que está dando y el beneficio económico que está dando en la región donde estoy poniendo el dinero, ¿vale? Esa es un poco la filosofía de esta medida. Bien, no me enrollo mucho más porque si no nos salimos de aquí, ¿verdad? Os hablo un poquito del plan de rescate, que lo hemos dejado también para lo último porque pensamos que es una de las medidas que personalmente a mí es una de las que más me gusta, pero también yo creo que ha captado mucho la ilusión del resto del equipo y que creemos que es muy necesaria ahora mismo porque hay realmente muchas pymes que lo están pasando realmente mal y que es hora de que se sientan ya apoyadas por la administración, por el principal, que esos impuestos que están pagando no son para que se los lleve Villa o se los lleve Rato, sino que son para que su pequeña tienda, su pequeño taller, su pequeña casa rural o su pequeña mercería o su pequeña tienda de alimentación también se beneficie de esos fondos, de esos impuestos. ¿De acuerdo? En el plan de rescate os diferenciamos dos grandes líneas, ¿vale? Por un lado, el reconocimiento de la condición de consumidores, autónomos y pymes, para aplicar lo que llamamos el procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas. Este nombre tan complicado, que no hace falta que os lo aprendáis, es básicamente gestionemos las deudas de los autónomos y de las pymes de una manera que se parezca más al sentido común. Y el sentido común, como decía al principio, es que este tipo de personas gestionan su negocio de una manera más parecida a un trabajador por cuenta ajena que a una gran empresa. Por lo tanto, apliquémosle la legislación de consumidores. Esa es un poco la parte que subyace en esta medida. No os leo mucho de ese procedimiento, pero básicamente consta de dos partes. Por un lado, se propone que el deudor, en este caso la deudora, en este caso el autónomo, la autónoma, la pyme, proponga a la parte acreedora un acuerdo de deuda, que puede contemplar quita, que puede contemplar aplazamiento, que puede contemplar rebajas de tipos de interés. Bien, un acuerdo razonable. Si no se llega a un acuerdo, en ese caso entramos a esa fase judicial, ¿vale? Ese procedimiento judicial simplificado. Y en ese procedimiento judicial simplificado, el juez determina, en primer lugar, que la deuda no puede ser superior al valor del bien hipotecado. En realidad, o de facto, lo que estamos haciendo es aplicar, en cierto modo,
en el pago. Eso es, una dación en el pago, efectivamente. ¿Vale? Es decir, bueno, llévate el bien, a cambio la deuda la anulamos y aquí pagas y después. No es así de sencillo, no es así de simple o así de rápido como lo estoy contando, pero esa es la esencia. Tampoco lo que no podemos permitir es que haya un sobreendeudamiento que se haya engordado artificialmente a raíz de unas valoraciones que no se correspondían con la realidad en el momento que se hicieron y que tampoco a lo mejor se corresponden con la realidad en el momento que se hacen ahora. Por lo tanto, si el acreedor ha jugado con esa evolución de las valoraciones, no es lógico ni es justo que el deudor cargue con ese juego de valoraciones, sino que, bueno, pues ambas partes tengan que perder una parte. Por un lado el acreedor, acreedora, y por otro lado el deudor o la deudora. ¿De acuerdo? Eso que ahora mismo en derecho del consumidor sí se estaría aplicando hasta cierto límite, queremos que se aplique tal cual lo estamos explicando ahora y además que se sumen pymes y personas que trabajan por cuenta propia. ¿De acuerdo? Esa sería la parte de asunción de la condición de consumidores para este tipo de pequeñas empresas. Y por último, hablamos, si os parece, un poco de las líneas de rescate para autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas. En este caso, esta es una de las medidas que hicimos pensando en algunas de las empresas que aquí en Asturias lo han estado pasando mal, que pilladas a tiempo o pilladas con un programa que realmente pensara en esas empresas, se podían haber salvado o podían haber tenido un reflote mucho más atractivo, mucho más inteligente. ¿Vale? Estamos pensando en nombres pues, como el Matadero, como algunos de los hoteles que habéis visto en noticias recientemente, o incluso, por ejemplo, en las cuencas ha habido un montón de talleres pues, que han ido cayendo estos años. Estoy hablando de empresas de 5, de 10, de 20, de 30, de 60, de 100 empleados, de empleadas, que realmente con un programa y un asesoramiento inteligente pillado en las fases iniciales podían haberse reflotado. ¿Vale? Y que al final pues, o han acabado cerrando o han acabado en un tercio, en un cuarto o en un décimo de su capacidad y de su empleo y que incluso reduciendo su volumen pues, están casi en vías de extinción. ¿Qué proponemos para estas líneas de rescate? Bueno, pues lo primero proponemos no tratar a todas las pymes igual porque no son iguales. Una pyme puede ser una empresa de 200 trabajadores, ya sabéis que bueno, pues, hay varios criterios, está el criterio de empleados, empleadas, el criterio de activos, el criterio de volumen de facturación. Para que os hagáis una idea, microempresas serían hasta 10 personas empleadas, pequeña empresa hasta 50 y mediana empresa hasta 250 personas empleadas. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hacemos es un poco partir ese grupo, ese colectivo, porque no a todos se les puede ayudar igual. ¿Vale? En el caso de las microempresas, personas con menos de 10 personas empleadas, lo que vamos a proponer es una bolsa de subvención directa de hasta 20.000 euros para el reflote. No es un regalo, es un dinero para reflotar la empresa. A cambio de, entre otras cosas, hacer un plan de reflote, un plan de viabilidad que va a ir con el apoyo de los semilleros de proyectos, de los centros de empresas del Principado de Asturias, ¿vale? Y que a cambio también va a llevar una serie de condiciones, por ejemplo, de responsabilidad empresarial, ¿vale? En materia, por ejemplo, de reparto de sexos en cuestiones laborales, por condiciones laborales, respeto medioambiental, respeto del derecho de los consumidores, control de prácticas fraudulentas dentro del mercado, ¿de acuerdo? En el caso de medianas y de pequeñas empresas, estaríamos hablando de una fórmula un poquito más complicada. Son empresas más grandes donde lo que proponemos es, bien, tenemos una empresa en crisis, está próxima al cierre o, si no se le pone remedio pronto, va a estar muy próxima al cierre, por lo tanto, empecemos ya a trabajar un plan de reflote. En ese plan de reflote, que el propio empresario, los propios dueños
empresa tendrían que solicitar, estaríamos implícitamente reconociendo que, bueno, si no tenemos el apoyo de la administración vamos a tener que cerrar. No pasa nada, pongamos el apoyo de la administración, pero a cambio, eso sí, de que ahora la empresa pase a manos de las personas que trabajan en ella. También de los antiguos dueños, también, pero también de los trabajadores y trabajadoras que han estado en esa empresa poniendo su esfuerzo. ¿Cómo? Bien, a través de su transformación en sociedades laborales. Ya sabéis, las sociedades laborales, bien anónima laboral o limitada laboral, son fórmulas de economía social que pretenden un poco democratizar precisamente las sociedades mercantiles. Es una buena fórmula porque mejora en algunos aspectos la legislación de cooperativas y en otros porque las hace más rápidas a la hora de tomar decisiones. Y estas dos medidas, tanto para pequeñas como para medianas empresas, esa transformación iría con una aportación de capital del Principado, máximo el 33%. Y os leo un poco las cifras máximas también. En el caso de la pequeña empresa, hasta 200.000 euros de aportación de capital por parte del Principado. En el caso de la primera empresa, hasta 1.000.000 de euros por parte del Principado para recapitalizar esa empresa que está en crisis. Pero al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que tenemos un límite máximo del 33% y que las personas que van a trabajar en esa empresa tienen que tener el 51% para que la sociedad laboral cumpla con la normativa, la otra parte que falte se va a apoyar también en el portal de crowdfunding, donde se va a abrir una línea especial para esas empresas de reflote y que puedan llamar a inversores o a pequeños ahorradores que, con su pequeño esfuerzo, de 10, de 20, de 100, de 1000 o de lo que sea, puedan también contribuir a que esa empresa que está en su entorno, que da trabajo a sus familiares o a sus vecinos, también pueda meter ahí el dinero para reflotar esa empresa. ¿De acuerdo? Obviamente, toda esta operación económica ha de llevar, como os decía antes, un plan de reflote con el asesoramiento debido por parte de los centros de empresa, con supervisión, decíamos también, de IDEPA, que es el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, ¿de acuerdo? Y además también proponiendo, igual que decíamos, microempresas, proponiendo primero un plan de formación para que abarque al menos a la mitad de la plantilla. Y en segundo lugar, un plan de responsabilidad empresarial que contemple pues, esas medidas que os comentaba antes. Por ejemplo, esa responsabilidad de cara al reparto de trabajo y de condiciones laborales por sexos, de ambiente, los derechos del consumidor, el control de prácticas fraudulentas del mercado, etc. Bien, con ese plan de responsabilidad empresarial, con el plan de reflote, con el plan de formación, con el plan de reflote, para que os hagáis una idea, no solamente el análisis estratégico del mercado en el que se pretende reflotar la empresa, sino también el plan operativo de lo que va a hacer día a día, mes a mes, esa empresa para que realmente llegue a tener las ventas suficientes como para ser rentable. ¿Vale? Y eso va a incluir, además, un pacto de seguimiento. Esas empresas, durante 5 años, semestralmente, tienen que rendir cuentas al centro de empresas que ha estado colaborando con ellas para que ese centro de empresas pueda ir corrigiendo las desviaciones y pueda ir asesorándoles a medida que se van encontrando las dificultades en el reflote. Como ya sospecharéis, esto no es ninguna receta mágica, un plan de reflote puede funcionar o no, por eso es tan necesario que exista ese seguimiento posterior. ¿Vale? Y además, incluye un pacto de recompra de esas acciones o de esas participaciones que el Principado ha aportado a esa empresa, para que en el plazo de 10 años esa empresa ya sea enteramente de los trabajadores. ¿De acuerdo? Y que con el dinero que se ha ido revirtiendo al programa se puedan ir al mismo tiempo refinanciando otras empresas que caigan en crisis, para que también este programa no cueste más de la cuenta a las personas, a los contribuyentes en Asturias. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, bueno, son simplemente 4 medidas dentro de las 20 que abarcamos en el bloque de pymes y autónomos. Espero no haberos aburrido mucho con ellas y si os parece, pues podemos abrir el turno de preguntas ahora.